diálogo con las provincias, vos. Sí, hoy a las 3 de la tarde, Salón Eva Perón. ¿Le cambiarán el nombre también al Eva Perón? Bueno. Va a ser la reunión de los gobernadores con Nicolás Posse, jefe de gabinete, el ministro del Interior, Guillermo Francos. Primero se especuló mucho a quién se invitaba, a quién no. La verdad es que se terminó invitando a todo el mundo y va a haber asistencia perfecta, diría, porque los que no vienen, los gobernadores, mandan un vice o mandan a alguien para participar de esa conversación. Me cuentan que en la previa varios gobernadores van a hacer una reunión antes en el CFI, Consejo Federal de Inversiones, donde suelen hacer estas cumbres, reuniones para ponerse de acuerdo sobre distintos temas. Y van pensando en llevar alguna propuesta. Es difícil conseguir qué propuesta van a llevar. Lo digo por varias razones. Primero, porque hay una relación de bastante recelo en la comunicación con el Gobierno Nacional. No, porque no tenemos un interlocutor claro. Es lo que dicen. Después vamos a ver lo que dice del lado de Milei. No tenemos un interlocutor claro. Cuando planteamos algunas cuestiones nos dicen que sí y de repente se desarma todo en el aire. No es cierto que nosotros estemos insistiendo con volver a poner el impuesto a las ganancias, sino que queremos otras propuestas. Queremos que en la agenda se incluya, por ejemplo, decía un gobernador, el tema de la producción. Queremos que se coparticipe el impuesto país. Todas discusiones que ya habían quedado bastante en tensión con una posición muy muy dura de Milei. Milei, le digo, en privado ha llegado a decir, esa mierda no la voy a coparticipar. Así, o sea, uno... Perdón que reproduzca esta, pero para que se entienda el tono... Te salió bien, sí, te salió bien, sí. el actuado. Lo perfecto. Graficamos, sí. Sí, es para que se entienda lo que uno recibe de un lado y del otro. Anoche, Javier Milei dio una entrevista con Trebuk. A mí me llamó mucho la atención porque cuando estaban hablando si se arrepentía de algo o algún error o algo así, venía por ese lado la pregunta, él... Justo antes de la reunión con los gobernadores, habla de los gobernadores y dice que, sí. que se quisieron aprovechar de él porque lo pensaban débil. Entonces, en esa negociación por la ley ómnibus, ley bases, la llama él, lo que Milei dice es, yo les di un punto del PBI, lo voy a simplificar para que se entienda. Les di un punto del PBI en temas fiscales, en temas de recursos y demás. Cuando vieron que les di un punto, fueron por tres. Es lo que él dice. Entonces me desacomodaban las cuentas y me estaban... Esto es mi interpretación, él lo exagera. Me llevaban a la hiper. Entonces, ¿qué es lo que dice? Claro, yo accedí a algo y después quería muchísimo más, me desacomodaba las cuentas fiscales, que es algo que no quiere ceder. Entonces él dice, ¿por qué hicieron eso? Porque pensaron que yo, al sentarme en una mesa y dialogar, era débil. Tiene un gran tema con la construcción del poder y que se ve como débil o como fuerte. Entonces, lo dice esto anoche, justo cuando está por arrancar otra negociación por exactamente los mismos temas. Que ya dije que plantean los gobernadores, que se coparticipe el impuesto país. Eso es algo... ¿Por qué Milei dice, primero, el impuesto país es aquel impuesto que puso Alberto Fernández, que hoy es realmente un impuesto que recauda mucho, que es importante? Por ejemplo, el que se aplica en el dólar tarjeta, es impuesto para un país solidario. ¿Y qué dice Milei? Milei dice, yo ese impuesto lo quiero sacar. Claro. Entonces, si yo coparticipo un impuesto, ya está, va a quedar para siempre. Entonces, si yo lo quiero sacar, no lo quiero coparticipar. ¿Qué dicen los gobernadores? La quiere toda para él. Esa entonces, frase me suena a vos. Sí, iba a decir, al decir de Iliana Calabro, claro. La queré toda para vos. Claro, porque lo que dicen es, bueno, está bien. Él plantea que quiere sacarlo, pero se prorrogó por un año. Es decir, no lo va a sacar en el corto plazo. Entonces, ¿por qué a las provincias no le da parte de esos fondos? Están en una especie de tironeo. El tema es que no resolvés el problema, porque después si levanta el cepo y saca el impuesto país, tiene que volver a sentarse en la mesa con los gobernadores, que es lo que quiere evitar. Exactamente. Entonces, pareciera ser que no los quiere ni ver, la verdad es esta. No, pareciera que están en dos... me encantó algo de ayer porque... Cuando le pregunta a Trebuk por Kicillof, si lo va a recibir a Kicillof o si va a hablar con Kicillof, dice, yo estoy obligado. Y sí, después dice, igual a mí no me gusta reunirme con nadie y no me gustan los eventos sociales y no me gusta nada. No es con Kicillof, es con todos. Claro, es con todos. Ese momento fue bastante desopilante. Pero volviendo al punto,
hay cuestiones que me parece que se tornan bastante serias. Es cierto que venimos diciendo que Javier Milei tiene un modo muy distinto de hacer política, porque él no quiere que se traduzca esto como hacer política, pero él hace política, una mirada de la construcción del poder muy distinto y del manejo de los tiempos y las negociaciones muy distintas a la política tradicional. Él dice, cuando se tiene que levantar el proyecto de ley bases, en realidad, por principio de revelación, todo el mundo cree que yo perdí, pero yo gané. Es lo que cree. Él dice, yo expongo a los políticos y en ese exponer muestro quiénes son los que impiden que se avance la Argentina. Un poco esa es su mirada y su pensamiento. Ahora va a volver a discutir el mismo proyecto, porque el pacto de mayo, o sea, 25 de mayo falta un montón, y la verdad es que lo que busca el gobierno que se trate es el proyecto de ley ahora, es resolver la cuestión fiscal ahora. Entonces entra en un terreno en el que hablé con algunos gobernadores y lo que me dicen es que ahora lo ven débil. Entonces, ¿por qué dicen ellos esto? Básicamente, en varias provincias lo que están planteando es que en 1 o 2 meses, doy plazos distintos, pero nadie tiene la bola de cristal para saber si esto va a ser así, va a haber un apagón fuerte de la actividad, muy fuerte. Y ven que esa situación no va a ser una situación fácil si no se le da una solución, ellos dicen, en un acuerdo con nosotros, que se complique demasiado la situación. Ejemplos hay un montón. Por ejemplo, el parate de obras públicas en las provincias, que fue, la verdad, fue bestial. Lo que hizo Milei fue brutal. Decir, yo voy a hacer, dijo en campaña eso, lo hizo, y lo que empieza a aparecer es que en muchas provincias hay obras que estaban, algunas para terminarse, otras no, pero no hubo un criterio de decir, bueno, la que está para terminar hay que terminarla. En algunas ciudades quedaron obras a medio camino, en el medio de una ciudad, y son hasta peligrosas dentro de esa ciudad, y eso ya lleva un tiempo, y esa gente quedó sin trabajo. Hay cuestiones también que tienen que ver con pymes que no venden nada. Por supuesto, están los casos más grandes de plantas enteras que han paralizado por un mes la producción. Comentábamos lo de Acindar. Dicen, bueno, esto en 1 o 2 meses va a ser más extremo. Entonces, lo que tiene que tratar de hacer Milei es ahora, sí, acordar con nosotros, porque necesita dar una señal de orden político y de gobernabilidad. Esto es una mirada que Milei diría, bueno, pero eso es la vieja política, no entienden nada, el Círculo Rojo tampoco entiende nada, yo puedo seguir si no me aprueban como yo quiero este proyecto de ley. Todavía no está la remake de la ley bases, que es lo que va a plantear. ¿Qué cuestiones no quiere resignar Milei? Facultades delegadas, que son las que les permiten tomar algunas decisiones desde el Ejecutivo sin pasar por el Congreso. Todo lo de desregulación económica, básicamente. Privatizaciones, más allá de que él insista que quiere privatizar todo, no es algo que se va a conseguir, aunque se lo aprueben en el corto plazo. Se va a hacer en el corto plazo. Capítulo fiscal, con el tema ganancias, que también yo pregunté, hasta ayer que pregunté, no me dieron precisiones respecto de hasta qué, cuál sería el mínimo no imponible, porque también hay, como no se da información oficial, intuyo también que porque no está cerrado el tema. En alguna provincia me dijeron que lo querían poner, a mí me llamó la atención porque no creo que vayan a avanzar, a partir de 700.000, me pareció muy poco. Y con escalas más graduales, es decir, que sea más suave el proceso del pago, pero con un mínimo imponible más bajo. Yo cuando me dijeron el número, digo, yo me desmayo. No. Sí. Además, se supone que tienen que, tienen que reingresar más o menos lo mismo que salieron. Porque si bueno, no, ese es el bueno. Tema. El tema es, si ese es el punto, claro. Si lo hacen con escalas distintas, pero que pague más gente. Hay una idea que probablemente que impactaría a más cantidad de gente con un monto mucho más chico, porque la verdad es que se distorsionó mucho el impuesto a las ganancias y el dilema era que aquel que cambiaba, pasaba, las escalas eran cortas, los escalones eran cortos y muy altos. Entonces, vos cobrabas 50.000 pesos más y pasabas de tributar 15% a tributar 25%. Cobrabas 100.000 pesos más y pasabas de 25% a 35%. La idea es que vuelva al impuesto a las ganancias original o tradicional que tuvo la Argentina, donde aquel que se pasa de
1.200.000, es el número que yo escuché, uh-huh, pague por lo que está arriba de 1.200.000 el 3%. El 3%. Claro. Que haya un escalón mucho más largo después, que vaya casi hasta los 2 millones, que se pague 5%. De hecho, cuando se hizo el análisis técnico del primer proyecto que mandó el gobierno de ganancias, en términos de recaudación, generaba menos recaudación que el impuesto anterior. Ahora, agrego una cosa. La idea que deja trascender Sharjora sobre cambiar impuesto a las ganancias por un impuesto a la riqueza, no, mala palabra. Se no, desmaya no. Medio Ministerio de Hacienda. Estamos bajando bienes personales, que es esto de castigar a los que... sí, les va mejor. ¿Y por qué van a castigar a los laburantes? ¿Cómo lo justifican? No, no me lo preguntes a mí. No, yo antes que haga una línea aclaratoria, porque después le estuvo solo una vuelta más, y como no quedó claro el aire, le pregunté, no se va a enojar porque le pregunté fuera del aire, porque no tiene nada de malo, pero lo que plantea es un piso mucho más alto, 2.5 millones. No es, no sería un impuesto como el de Máximo Kirchner a la riqueza. Lo que dicen es que se eleve bastante más el piso para que... Bueno, no golpee a determinados sectores claro, más fuertemente. Pero eso es de riqueza. Ganancias, 2.5 millones. Ganancias, sí. Bueno, pero Ceci estaba diciendo 1.200.000. No, yo les pregunto... Espera, Rolo, porque si no vamos a hacer un lío bárbaro. Lo que estoy diciendo es que en economía o en el gobierno están pensando en un piso bajo con escalas muy largas que te impacten muy poco. Y hay un proyecto de los gobernadores que es un piso mucho más alto... con una alícuota mucho más importante. El que pasa ese piso de 2.5 millones, de 3 millones de pesos, tributa de manera muy importante. Esas son las dos alternativas. Perdón. No, yo solamente quería preguntar una cosa. ¿Cómo puede ser que Milei, que siempre se declaró en contra de los impuestos, que era un tipo que consideraba que un impuesto es un robo del Estado al particular que trabaja, que votó a favor de la derogación del impuesto a las ganancias, que impulsó Massa lo hizo con la intención de ganar las elecciones, obviamente, y ahora la vuelve a poner? ¿Cómo lo justifica ante sus votantes? Y ante todos, digo, porque nos sacaron el impuesto a las ganancias, él gana las elecciones diciendo que él no quiere más impuestos, y él va a poner un impuesto que va a implicar para una enorme cantidad de gente, 900.000 personas, 1.000.000 personas, una rebaja del salario por un impuesto que encima está mal denominado, que es ganancias. De la misma manera que quiso subir las retenciones, Rolo. ¿Cuál es la justificación del gobierno? Bueno, la justificación... Tiene que cerrar el déficit, claro. Sí, la justificación es: esto es temporal, mi objetivo es bajarlo. Te estoy diciendo lo que dicen ellos, Rolo, de todas maneras es irrealizable el planteo de bajar impuestos en este momento. Claro. Para cualquiera, más allá de lo teórico que digas, hoy por hoy es irrealizable, y lo que ha hecho es una cuestión de pragmatismo. Milei, que votó, al igual que Massa, digamos, también en medio de una campaña. Lo que es cierto es, si no dan los números, van por ese camino. Y además tiene claro que el costo político lo va a pagar él. Más allá de los esfuerzos de expert, de decir son los gobernadores que no quieren hacer el recorte, él tiene clarísimo que el costo político es todo de él. Sí, en la primera reunión con gobernadores, Milei dijo: quieren el impuesto a las ganancias, yo pago el costo político. Sí, les dijo a los gobernadores. Los gobernadores no podían creer eso. Él dijo en campaña: me corto una mano antes de subir un impuesto, de poner un impuesto. Se tiene que cortar las dos. Propuso retenciones, no se lo votaron. Subió el impuesto a los combustibles y ahora va a subir ganancias. Y por eso, y al final el ajuste entonces lo hacemos los laburantes. Yo creo que buena parte del ajuste lo hace la clase media, pero no puedo correrme de la posición de que el impuesto a las ganancias no debería haberse bajado. O sea, si estaba en contra de que se baje el impuesto a las ganancias, no me puedo poner ahora en contra de que se implemente. Me parece que es más sano que haya impuesto a las ganancias ordenado, por supuesto, y racional, que haya... Ahora, hay que poner foco en que se bajen ingresos brutos, hay que empezar a bajar los otros, ¿no? Es cierto que la percepción para el que va a tener que volver a pagar ganancias es decir: loco, me aumentó todo. No, pero no, o sea, es muy golpeante. Es como, pero más allá de la promesa. Te baja el sueldo. Eso es una percepción. Aumentó todo, pero yo lo que cobro este mes, o lo que cobré el mes pasado, cuando vuelvan a pagar el impuesto a las ganancias,
pierdo un 30% de mi salario. Bueno, pero de golpe. Explícale a los autónomos. Porque vas a pagar completamente. Bueno, pero no es una cuestión sectaria. Yo digo, acá hay un gobierno que dijo, voy a cambiar el esquema, la matriz de la Argentina. Los 800.000 que salieron están como rolo, obvio. El tema es que también hay un montón de contribuyentes que nunca recibimos un beneficio. No te van a cobrar el 30%. Claro. Yo creo que lo que... Te van a cobrar menos. Jorge, yo perdí el 30% de mi salario con el impuesto a las ganancias. Ahora bueno, me sacarán por eso te el 25, digo. Pero encima va a ser retroactivo enero. O sea, voy a tener meses de retención. Bueno, el retroactivo hay que ver cómo se vota y hay que ver cómo son las escalas. Si las escalas son como sugieren que van a ser, es significativamente más bajo lo que se cobraría de impuesto a las ganancias, sobre todo para los que estaban ahí, digamos, que pasan el piso y entraban a tributar un monto muy alto. Ahora, ojo, porque esto es un dramón de mucha conflictividad para las empresas. Claro. Porque a las empresas la eliminación del impuesto a las ganancias les descomprimió toda la negociación de paritaria. Y lograron bajar la conflictividad en las empresas por los reclamos salariales, por impuesto a las ganancias, a partir de la eliminación del impuesto. Ahora están en el dilema de que tienen que dar aumento, tienen recesión y encima les entra de manera indirecta otra rebaja del sueldo de los empleados de mayores categorías. Por eso ahí así tema, que ahí Jessy, hay una conflictividad muy alta. El tema con lo que dice Ceci es el poroteo. Porque, bueno, los gobernadores patagónicos ya dijeron, no es por ahí, no es por ganancias, ¿no? Pensando en sus legisladores. No, los del centro tampoco. Bueno, y ahí ya algunos de La Libertad Avanza, ya lo escuchaba de Alessandro, de La Libertad Avanza, diciendo, yo no voy a levantar la mano. Sí. Por eso está enrarecida la discusión, porque queda solo el gobierno planteando el tema de ganancias y todos abriéndose de algo que va a beneficiar a las provincias también. También lo recibe la nación, no es que recibe solamente, se coparticipa, lo reparten entre ambos, por supuesto. Se enrareció bastante. 30. Yo ayer escuchaba la conferencia que dieron los gobernadores patagónicos, se reunieron ayer. Había muchas idas y vueltas porque lo habían invitado al propio Milei, a Francos, a Daniel Scioli, iban a estar ahí en una planta en Madryn, que encabezaba ese acto Ignacio Torres. Se suponía que iba también quizás a existir un anuncio sobre una propuesta para modificar la ley de coparticipación trabajada por los gobernadores. Algo olían en el gobierno, por eso no hubo ninguna representación oficial ahí, porque un poco tomaban esa reunión como una especie de desafío abierto y están muy, muy encima de cuando se sienten un poco corridos, que le quieren marcar la cancha al gobierno nacional, con lo cual seguramente surja por parte de los gobernadores una contraagenda. Veremos cuándo la anuncia, cuándo ponen eso sobre la mesa, pero la plata de algún lado va a tener que salir. Entonces el punto es, vuelvo a lo que decía Marina, bueno, en el Congreso los números son muy finitos y está en el oficialismo, es solo los votos de La Libertad Avanza, no todos, está más alineado el PRO que La Libertad Avanza. El PRO. Adorni confirmó lo del Salón de las Mujeres. Sí, la nata así lo dijo, básicamente que va a llamarse Salón de los Próceres, como dijimos acá, que fue una idea de una decisión, dijo Adorni, de la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, agregó yo, que va a seguir perteneciendo a comunicaciones, es decir, a los chicos no los van a sacar de ahí, que no sabe el destino de los cuadros, o sea, dónde van a poner los cuadros que había puesto Cristina primero. En el Instituto Patria. No, quizás en el Museo del... En el CFK. No, Museo del Bicentenario podrían ir. Y dijo otro textual de la conferencia de prensa, que haya un salón de las mujeres hasta tal vez sea discriminador con los hombres. Feliz 8M. Está bien, ¿no? 11:31.